Y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y bueno, antes de iniciar con las noticias Recuerda darle like, compartir y comentar este video Y ahora sí, podemos iniciar con las noticias Y Jenny asegura a los fans que está recibiendo tratamiento Y sanando bien después de lastimarse la cara Ella escribió en Weavers y dijo Estaba cuidando mi salud durante mi breve descanso Comí bien y dormí bien Pero me tropecé un poco mientras hacía ejercicio Y también me caí tengo una pequeña cicatriz en la cara. Quiero mejorar. Pronto, así que no me preocuparía Blin. Sin embargo, todavía se está curando. Así que creo que usaré una curita en mi cara por un tiempo. Muchos fans se preocuparon por Jenny, por lo que la idol decidió actualizar a sus fans y asegurar que se estaba recuperando. Ella escribió en la sección de comentarios y dijo, Realmente no tienes que preocuparte. Luego continuó, entonces estaba ocupada recibiendo tratamiento todos los días sin tener la oportunidad de tomar fotos. Lo siento, Bling. Desde que pasó esto, tomaré fotos de mi cara con el vendaje. Las chicas comenzaron su gira mundial Born Pink en octubre del año pasado y continuarán actuando hasta junio de este año. Las chicas también planean actuar en las principales ciudades del mundo. ¿Será que México es una de esas? Bueno, obviamente sí. Y el último patrocinio de la actriz Han So-he. Ella es famosa por su amor por el alcohol. Los fans recuerdan cuando un video de Han So-he borracha y tirada en el piso mientras usaba lentes de sol por la noche se hizo viral. Vaya, esto es una locura. Este clip me está baneando. Esto es como una especie de comedia de situación con una Han so ge borracha tirada en el suelo. La amiga 1 colocándome una chaqueta. Y la amiga 2 que está filmando todo. O aquella vez en la que la actriz celebró una improvisada botella de baile en un bar. O esa vez decidió al azar trabajar en un bar por un día. Maldita sea, fui a beber y el empleado era Han So G. Ahora parece que la afinidad de la actriz por el alcohol finalmente está dando sus frutos. Han so G siendo feliz después de beber y cantar. Así que, de Blackpink es tan increíblemente lindo. El 3 de marzo, la marca de soyu Lotte Chilsung Beverage Chum Churum anunció que Han So es su nuevo modelo de marca. La marca de soyu hizo el anuncio en un comunicado explicando que sintieron que Han So representaba mejor la marca. La sonrisa suave y la imagen sofisticada de Han So combinan con la identidad de marca de nuestro soyu suave. Al ver lo realista que es mientras interactúa activamente con sus fans, sentimos que era perfecta para nuestra marca de Soju, que está ahí para nuestros clientes en la felicidad y la tristeza. Por lo tanto, la convertimos en la nueva cara de Chum Chorium. Reveló Chum Chorium. el nuevo comercial de la marca de Soju de Han so se lanzará el 6 de marzo a través de la página de YouTube de la marca. Lotte Chilsun Bebark agregó que esperan los efectos positivos que Hanso G traerá a la marca. Esperemos con ansias la imagen segura y brillante de Hanso G para ayudar a dar a conocer el nuevo concepto publicitario de Chum Churyum y que gane a los fanáticos del Soyu. Los internautas tienen sentimientos encontrados por la lightstick de Lee Serafín. El 3 de marzo, el grupo publicó un adelanto revelando el diseño de su lightstick. También se anunció que se lanzará el 18 de marzo. En la sección de comentarios en el video, muchos apoyaron el nuevo lanzamiento, pues los fans estaban felices de tener finalmente un lightstick oficial, y muchos pensaron que el diseño encajaba con su concepto. Pero otros expresaron diferentes opiniones del diseño. Lee Serafín finalmente tiene su propio lightstick. La mayor parte del fandom está emocionado y muchos piensan que es único. El lightstick de Lee Serafín, venciendo las acusaciones básicas del lightstick de cuarta generación, todos animaron. Solo gente atractiva con gusto como este lightstick así si no te está golpeando. Y dese sobre ustedes. Pero el lightstick es tan bonito y tiene nuestro nombre de fandom, qué genial. Sin embargo, algunos criticaron el diseño por ser, entre comillas, demasiado simple, e incluso lo compararon con un bat de béisbol, una antorcha, etc. Los internautas incluso han comenzado a hacer memes, incluido el Lightstick de Lee Serafín, que están reemplazándolo con los bates de béisbol, con imágenes y escenas de películas. Algunos fans dijeron, yo con mi barra de luz de Lee Serafín como arma durante el apocalipsis zombie, Reparto de crepúsculo usando el palo de luz de Lyserafin para el béisbol, entre otros memes. Y la reacción de Jackson de GOT7 al ser asaltado fuera de una fiesta muestra su personalidad. Mientras estuvo en China, la estrella ha sido anunciada como el rostro de algunas marcas, incluido Situ Water y OnePlus APAC. Es el primer embajador de la marca de Situ Water. Jackson Wang, agua potable pura y limpia con botellas 100% reciclables. Hagamos un impacto ecológico juntos. Estén atentos para más información. Jackson también asistió recientemente al desfile de Mac Color Runway de Mac Cosmetics como embajador, donde parece que todos los ojos estaban puestos en él. Jackson Wang en el evento Mac de esta noche. Jackson en el evento Mac. El evento principal de hoy en Mac Jackson Wang. A los fans también les encantaron los clips de Jackson en la fiesta posterior, donde la estrella la pasó muy bien. A Jackson siempre le ha encantado una buena fiesta, incluso con fans, así que esto no fue sorpresa. California Love. El comportamiento de Jackson después de la fiesta es lo que los fans dicen que ha mostrado su verdadera personalidad. Como se dijo antes, Jackson tiene una gran demanda donde quiera que vaya. Desafortunadamente esto a veces hace que los fans suman riesgos para acercarse lo más posible al artista. Jackson ha pasado por situaciones de moving en Malasia. Jackson dijo: "No los presiones, está bien, cálmate al guardia". Y tuvo que dirigirse a los fans en Tailandia que se quedaron fuera durante la lluvia para verlo, Jackson gesticulando y pidiendo a la gente que esperara bajo la lluvia que se vaya. Cuando Jackson se fue de la fiesta posterior esta vez, los fans lo rodearon, lo que dificultó que él y sus múltiples guardaespaldas llegaran en auto. Cuando los fans se acercaron a Jackson, felizmente comenzó a chocar los cinco y agarrar las manos de los fans con una gran sonrisa. Sus guardaespaldas parecían tener más dificultades para llevarlo en su auto que cualquier otra cosa. Una vez en el auto, los fans comenzaron a saludar como si Jackson todavía estuviera dando servicio a los fans, a pesar de las puertas cerradas. Los fans no pudieron evitar reírse de la dedicación de Jackson a los fanáticos, lo que muestra su verdadera personalidad. ¿Por qué encuentro esto gracioso? Solo se está sumando al caos y estos pobres guardaespaldas están como, por favor, suba al auto, señor. Y él sonriendo de oreja a oreja. Todos sonrisas. Entre otros memes. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo clic aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video. ¡Año! ¡Año!